Esta porquería, ¿usted cree de verdad? Como que le falta color, le falta chiste, le falta olor. Mire, huélala, es de Amenti, se me hace. Ay, ¿pero quién se la regaló, Evita? Ay, a mí no, ¿cómo que Rebecucha? No, no, no. Es un regalito de Plutarco para mi jefa Elena. Ah, pues, la verdad que viéndola bien, sí está bastante feita. ¿Verdad que sí? Rosa. Incolora, insabora. Sí. Sí, es de Amenti, le digo. ¡Épale, épale, épale! ¿Qué se le perdió o qué? Disculpe, damita linda, lo que pasa es que, ¿qué cree? De chavito me decían el gato por lo curioso. Y como la puerta estaba emparejada, dije, pues a ver cómo están los cuartos, a ver si me late. No sea metiche, ¿eh? Aquí una regla básica es el respeto a la intimidad ajena. Y además a mí se me hace muy raro que la puerta haya estado emparejada, como usted dice. A ver. No la abrió eso de casualidad, ver, ¿verdad? Espéreme, ¿está dudando de mí? ¿Acaso? Sí. ¿Y cómo quiere que le contrate si están dudando luego de uno? ¿Sabe qué? Mejor ya me voy porque se me está haciendo tarde. Aparte uno quiere contratar bien aquí. Ay, ahora resulta que... No, tiene una explicación, don Adriano. Usted puso referencias falsas y eso no tiene ninguna explicación. A ver, si yo, que no tengo ni cara ni cuerpo de modelo, hubiera llegado sin un currículum impresionante, ¿a poco usted me hubiera contratado? Sea honesto. No voy a negar que no. Que tengo mis prejuicios, pero usted me demostró sus conocimientos y se encargó de correr a las niñas que querían el puesto, ¿no se haga? Bueno, sí, eso es cierto, ¿verdad? Pero yo sabía que si no lo impresionaba con algo, no estaríamos aquí los dos hablando ahorita, ¿verdad? Por eso le puse tantita crema a mis tacos, Margeniudo. Nada más tantita, no fue por otra cosa. Me cae muy bien esta mujer. ¡Tomando! ¡No tiene pelos en la lengua! ¡No, mire! ¡Adriano, Adriano! Por favor, esta mujer te está envolviendo, ¿no te das cuenta? ¡Sí! No, yo solo estoy diciendo cómo fueron las cosas, hombre. Además, Antonia sí supo que yo adulteré y puse datos falsos. Y también le dije por qué, claro. A lo mejor al principio tampoco le fue fácil entenderlo. Pero al final, quiero pensar que mi amiga del alma no me juzgó por lo que hice como otros. ¿Vas a creer en la palabra de esta señora, cuñado? ¡Sí! ¡Sí me creo! También entiendo por qué mi hermana le dio todo su apoyo. Además, ha demostrado ser una gran profesional. Así que por mí, Eva María, no se preocupe. Lo del currículum... ¿Cuál currículum? ¡Ya se me olvidó! ¡Claro! Permítanos un momento, ¿eh? Venga, venga. Mi Toñita tenía razón. Es usted más bueno que el pan dulce. No como otros, que son más agrios que el chamoy de mi colonia. ¡Chamoy! Lo que sí no podemos olvidar, Eva María, son los papeles que le solicitó el abogado. Claro. Ahí sí le pido que los traiga lo más pronto posible. Ah, claro, desde luego. No, eso es cosa de nada. No se preocupe. ¿Y sabe qué? Venga, permítanos. Venga, ya me voy, ¿verdad? Porque si las miradas fueran balazos, ya me hubieran fusilado. ¡Don Puti! ¡Pum! No entiendo cómo vas a permitir que una extraña se quede con acciones de la empresa, de verdad. No lo puedo creer. Fue la última voluntad de Antonia, Plutarco. Y la vamos a respetar. Que te quede muy claro. ¡Pum! ¡Plutarco! ¡Pecho tierra! ¡Ah! Ah, pero qué flor tan más divina. ¿Usted la compró? No. Me la regaló Plutarco. Ah,
Ay. ¿Cómo ve al viudito? Bien amable que nos salió, ¿verdad? Pasándose cada Eva, por comentarios como ese, le pedí que se fuera de mi casa. Eva, es que somos amigas, pero usted se mete demasiado en mi vida privada. ¿Sabe qué? Tiene toda la razón, licenciada. Mire, chirrin, chichín. Oh, ya hasta me la trago para quedarme callada. De verdad que sí. Y mire, con lo de su casa, ya me voy hoy. Ya le dije, así que no lo resfriegue en la cara. Y ya no voy a ser tan metiche. No, ya no me lo tome a mal. Sí. Pero acuérdese que ese espacio lo va a ocupar Lalito y tal vez mi mamá. Si es que se anima a venir con nosotros. No me diga, doña Chivis. Pues que hay problemas en la casa, ¿o por qué va a dejar a su papá? Eva, ¿ve lo que le digo? Ya, ya me tengo que ir. Ya. Sí, disculpe, ya es no que soy bien metiche como la tía que es. Y sí. Me choco, ¿sabe qué? Me digo, me choco. Qué Plutarquito tan pasadito de la ciudad. Ay, Evita querida. ¿Sí? La andaba buscando por toda la empresa para invitarla a la estética. Oh, my dear. Está preciosísima. Ay, favor que usted me hace. ¿Sabe qué es el maquillaje? Mire, lo primero Habla de la flor, Eva. Ah, esta porquería. ¿Usted cree de verdad? Como que le falta color, le falta chiste, le falta olor. Mire, huélala. Es de Amenti, se me hace. Ay, pero ¿quién se la regaló, Evita? Ay, a mí no. ¿Cómo que Rebecucha? No, no, no. Es un regalito de Plutarco para mi jefa Elena. La verdad que viéndola bien, sí está bastante feita. ¿Verdad que sí? Rosa. Incolora, insabora. Sí. Sí, es de Amenti, le digo. Ay, perdón, se me cayó sin querer. Ay, perdón, la pisé sin querer. Ay, yo también la pisé sin querer. Ahora sí, Cachito, explícame de cuándo acá le andas mandando orquídeas a la chiquitrepadora de Elena. ¿Sabes qué, Rebeca? Ando con un humor de perros, así que ahora no. Estás muy equivocado si crees que voy a dejar que esa asalariada se quede con todo lo que yo trabajé. Sobre mi cadáver, hija. Cálmate y no me alces la voz. Ya te dije que si trato de acercarme a Elena es para averiguar sobre Eva, ¿entiendes? Sí, capto, pero no me chupo el dedo. Aunque te purgue. Cada día te pareces más a la ballena. Estás igual de insoportable que ella. Hasta me haces lo mismo que ella me hacía. No me confundas con la difunta gorda ni te atrevas a compararme con ella. A la Tonina le sobraban toneladas. Le faltaba todo lo que yo tengo, que es muchísimo. Cállate, es una llamada importante. Onésimo, ¿qué pasó? Sí, 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 está bien. Te veo en la cantina de siempre. Cachito, está bien. Me dejo de poner histérica si me prometes que esta noche tenemos junta del corporativo en el jacuzzi. A ver, Rebeca, ¿quién te entiende? Primero me pegas una gritoniza y ahora andas toda melosa. Domina tus hormonas. Ay, es que soy intempestiva, temperamental, intensa, Cachito. ¿Qué dices, enanito? ¿No quieres meterte con Blancanieves al agua? ¿Sí? Podemos hacer todos los pagos de la boda, pollo. Bueno, bebé, ya me autorizaron el préstamo del trabajo, pero me parece un poquito arriesgado darte todo el dinero de golpe, ¿eh? Hay que hacer muchos gastitos de la boda, pollo. Tengo que liquidar el salón, la iglesia, mi vestido, las flores. Es tu amor. Bebé, bebé. Mira, aún y cuando me hagan la transferencia, yo no sé si pueda darte todo el dinero, ¿eh? ¿Me entiendes? Tú sabes que a mí lo que menos me importa en el mundo es el dinero, ¿verdad, pollo? Y si tú quieres, me puedes dar una extensión de tu tarjeta de crédito. Y yo así puedo hacer los gastos y no te molesto, ¿sí? Yo creo que si te doy una extensión de la tarjeta, no hay problema, porque yo puedo ir checando todos los gastos y así no nos pasamos. ¿Está bien? Está sí, perfecto, sí. Mi pollo. Ajá. Oye, ¿qué? Tú sabes que yo me muero de ganas de ser tu esposa y tu mujer. J-E-R. Mujer. Y yo también me muero de estar contigo, bebé. Yo sé que has sido muy paciente, pollo. Pero te prometo que te voy a recompensar tan bien, tan bien. ¿Un poco de pan?
un cuernito.